Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos cordiales, bienvenida hasta su casa, bienvenida hasta su día, bienvenido a la sintonía, la pasión por el fútbol, la pasión por el Recre desde el nuevo colombino. Empieza la liga, empieza lo bueno, empieza la primera Recre en esta competición este año, el decano del fútbol español, el Real Club Recreativo de Huelva. 9 menos 10, casi 9 menos 5 y las alineaciones todavía brillan por su ausencia. Ya lleva un buen rato la alineación del Intercity, que va a salir con Gaizka en la meta,
Línea de cuatro en defensa. Guillén por la derecha, por la izquierda Cristo. Cámara Gálvez. Serán los centrales Severio, Eneco, Urrabarena. Estará en el doble pivote. A un costado Solde. En el otro costado Echemi. Arriba Etzaniz y Royer. Ese es el equipo que saca en el día de hoy Alejandro Sandroni, el técnico del Intercity. Un equipo que ahora voy a entrar a darle una valoración sobre el equipo, ¿eh? Porque bueno, uno tiene sus contactos, hablo con muchísimas personas y aquí en el día de hoy evidentemente también interesa saber quién es el Intercity, que trae un banquillo de categoría, ¿eh? El banquillo que trae es Velotti, Ensue, Badic, Álvaro, Simón, Alberto, Samu, Campillo y Juan Pablo. Ese es el banquillo del Intercity. Insisto, el Recreativo de Huelva ni siquiera en redes sociales ha sacado todavía la alineación. Esperemos que llegar a entender que a falta de poco más de media hora para el comienzo del partido no estén las alineaciones ya transitando por las redes sociales y sobre todo en nuestra mesa de trabajo, evidentemente. No les puedo confirmar si se ha podido solventar la problemática con los dos futbolistas del Recre, Calle Quintana y Antonio Domínguez. Ya vemos que el portero titular en el día de hoy es Rubén Gálvez, veteranía al servicio del decano, pero no sé absolutamente nada de la alineación del decano del fútbol español. Así pues, vamos, les voy a contar algo, ¿vale? Les voy a contar algo. Es que veo cosas y al final Dios los cría y ellos se juntan, porque es así, eso son cosas que evidentemente tienen ese pellizco, ¿no? Que a lo largo de toda una vida ya, son 25 años, ¿eh? Aquí retransmitiendo los partidos del Recre, son 25 años codeándome con la gente que estamos alrededor del Recreativo de Huelva, son 25 años que uno ve a futbolistas que pasan por aquí y el amor por el Recre y por Huelva lo tienen patente y latente. Son 25 años que uno ve por aquí y ve la cantidad de personas que hay, pues que en fin, que siendo de Huelva no quieren al Recreativo y no quieren que el Recreativo, en fin, no quieren, se alegran de, pero claro, gente condicionada, gente muy pobre de mente, ¿sabes? Sobre todo muy pobre de sentimientos. En definitiva, veo cosas que me pegan ese pellizquito. Pero bueno, a lo que vamos, ya le iré contando, porque yo estoy esperando que Jesús Vázquez venga a nuestra tertulia. Jesús Vázquez ya ha ido a la tertulia, ha sido entrevistado para Web Información, ha ido a la tertulia de la cadena SER, al programa de la cadena SER, ha ido, bueno, mañana creo que va a la tertulia de este personaje, ya saben ustedes, ¿no? De este tal Paco Morán. Ha ido, a la mía todavía no ha venido. Me confirman que sí, que va a venir, que tarde o temprano viene. Y tengo unas ganas enormes, porque mi programa no va a ser baño y masaje. Mi programa, yo creo que hay preguntas que le tiene que responder a los aficionados del Recreativo de Huelva. Aficionados que no saben muchas cosas y aficionados a las que, bueno, a mí, yo creo que el aficionado del Recreativo de Huelva está en su pleno derecho de saber lo que pasa en el Real Club Recreativo de Huelva. Así que vamos a ver qué es lo que, cuándo puede venir el bueno de Jesús Vázquez a nuestra tertulia, a ser entrevistado. Vamos, yo he puesto disponibilidad de hora, disponibilidad de día, disponibilidad, en fin, he puesto disponibilidad en todos los sentidos. Ahora ya solo queda, vamos a activar la radio online, ya solo queda que me den el ok de qué día aparecerá por nuestro programa. Tratando de poner todo en orden,
para que esté por todos los dispositivos móviles, que yo ya les pido por favor que empiecen a compartir, porque empieza la liga y aquí se lo vamos a contar, se lo vamos a narrar y lo vamos a tratar de disfrutar, ¿eh? Porque la liga va a ser bonita, la liga va a ser dura, la liga va a ser muy, 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 muy competida, pero que muy competida. La liga va a ser muy, muy, muy fuerte. Y ahí el Recre tiene un camino que está claro. Y toda aquella persona que piense que el Recreativo, en fin, que el Recre no tiene otros objetivos, yo creo que se equivoca de camino. Lo tengo claro, se equivoca de camino. Pero bueno, ya ahí cada uno que vele por... Yo velo por los intereses del decano del fútbol español, que a mí lo que más me preocupa es que el Recreativo siga vivo, que el Recreativo no tenga ningún tipo de historia y la puede tener. Por eso digo que a Jesús Vázquez le voy a hacer preguntas que yo creo que merecen la pena que sean respondidas por el máximo, máximo mandatario del decano del fútbol español, por debajo, por supuesto, de quien verdaderamente es este club, que verdaderamente defiende la marca del decano del fútbol español, la marca Real Club Recreativo de Huelva. Así pues, hay preguntas que hacerle, pero todo eso tendrá su momento. El momento de hoy es el Recreativo Intercity, donde salieron ya, ahora en 15 segundos creo que tiene que estar todo en orden a través de la radio online. En la lejanía salió los futbolistas a calentar. Insisto, voy a ver a través de redes sociales si es posible tener la alineación del Recre. Pues sí, por fin. Más vale tarde que nunca, dice el refrán. A ver. Rubén Gálvez en la meta. Sergio Díaz en el lateral derecho. Sergio Díez en el lateral derecho. Rubén Serrano. Trapero. Colocamos aquí Luis Alcalde. Bueno, pues Calle Quintana es titular. Josiel. Para mí no es ninguna sorpresa el once titular. Con lo que ahora mismo tiene es el 11 titular, que yo creo que nos hemos aprendido de memoria. Rubén Gálvez en la puerta, línea de 4 en defensa, por la derecha Sergio Díez, por la izquierda Rahim, jugará Alberto Trapero, Rubén Serrano en el doble central, jugará Josiel, David del Pozo, Luis Alcalde por delante, Antonio Domínguez, Yago Díaz en los costados, arriba Calle Quintana. Repito, Rubén Gálvez, Sergio Díez, Rajín, Trapero, Serrano. Doble pivote para Del Pozo, Josiel. Tres medias puntas, Yago, Luis Alcalde, Antonio Domínguez, arriba Calle Quintana. Banquillo para Adrián Víctores, Alejandro Gálvez central, Nacho Era delantero, Víctor Morillo banda izquierda, Juan Villar delantero, Gorka Iturraspe está metido en la lista de convocados, Antoñito en lateral derecho y Lieberman Torres. No hay ninguno de los chavales juveniles, no hay ningún chaval del B, por lo tanto llegó el trance a tiempo y el Recre con su 11 a día de hoy. A día de hoy, de gala, puesto aquí queda gente por venir y estoy seguro de los que están en el banquillo, posiblemente en 2-3 jornadas pueden ser de la titularidad, al igual que algún lesionado como puede ser Pinillos, que ha jugado siempre de lateral izquierdo y que ahora se dispone a jugar de central zurdo. Por lo tanto, ya está decidida la alineación. Ya está el 11 titular del decano calentando. Ya empieza a entrar muchas personas. Que yo creo que hoy seremos aquí en torno a los 10.000. No me cabe la menor duda. 9-10.000. El horario yo creo que beneficia.
les tengo que contar que el horario no lo pone ya en los clubs. Vaya, hombre, con él. Que el horario no lo pone ya en los clubs. El horario lo pone la Federación Española de Fútbol. Por aquí me llega y dice, viéndote por Facebook en 30 minutos estoy metido en tu cabina. Empieza lo que te gusta, dale caña. Ahí está el amigo José Luis, Chiringuito Playa del Este. Ya saben ustedes, llegan al cruce, giran a la izquierda, dirección Botón Bría, 200 metros, 250 a la derecha, caminito de madera con dos banderas y justo al final desemboca en el Chiringuito Playa del Este. Agradecer a todo el capítulo de patrocinadores por apostar por nosotros, porque nosotros siempre apostaremos por ello, porque nos gusta estar con las empresas de Huelva y su provincia, porque no queremos solo a uno, a dos o a tres, porque no queremos quien nos pague 1 millón de euros en 10 años, queremos muchos poquitos que nos ayuden a estar. Es imposible, y porque muy a gusto estoy con esa relación absolutamente con todo. Y justo hoy, bueno, iba a comprar agua y me para un señor, dice, Miguel, quiero ser patrocinador tuyo. Digo, bueno, pues nada, pues aquí te apunto yo y listo. Y mañana lo cerramos todo. Sin problema, todo aquel que quiera ser patrocinador de nuestras retransmisiones, apunte el número de teléfono, 622-411046. Repito, 622-411046. Suministros Cruz Gómez, en Moguer, Restaurante Puerta 20, en Aracena, Carpintería de Aluminio Tartesos, en Huelva, El Camilo de la Merced, Huelva, Gómez y Merino, Cas Gómez y Merino, en Huelva, La Pandorga, Café Bar de Encuentro La Pandorga, en Huelva, Carnicería Juanma, en Huelva, en Punta Umbría, en El Portil y en Palos de la Frontera. Clínica Oftalmológica Gil Piña, en Huelva. Transmisiones y Frenos Huelva 2022, en Huelva y para toda la provincia. Centro de Reconocimiento Médico Cruz Roja, en Huelva. Salamanguara, en Huelva. Merca Descanso, en Huelva. Caterin Los Molinos, en Huelva. Cafetería La Florida, en Huelva. Bar Restaurante Juan José, en Huelva. Carnicería Vicente García y sus revoltillos en Lucena del Puerto, no podía ser de otra manera. Correduría de Seguro Regidor García en Lucena del Puerto. Ferronol en Huelva, pero ya a nivel local, provincial, regional, nacional y camino de ser internacional. Ceosa en Huelva y para Huelva. Viti Teleco, ya saben, la fibra que nos une desde Lucena del Puerto. El Lepe Asesores Santana en Punta Umbría, Chiringuito Playa del Este y en Isla Cristina. Zamora Motor, multimarcas, vehículos de ocasión. Así que por eso le digo que este año están apostando también empresas que recibimos con los brazos abiertos, con mucho cariño, y que existe ya el compromiso de cumplir absolutamente con todo, no solo de Huelva capital, de Huelva, de Lucena del Puerto, de Palos de la Frontera, de Aracena, de Isla Cristina, de Punta Umbría, del Portil, en fin, yo creo que no se me olvida nada, pero ahí lo tienen, Huelva y la provincia con Huelva FM, porque saben elegir la pasión por el fútbol, porque saben elegir a quien le pone el ritmo, a quien le pone el corazón, a quien le pone sentimiento, a quien le pone la verdad, a los que no vamos dando pena, a los que no tenemos la opinión hipotecada, a los que vamos por derecho y a los que contamos lo que sabemos. Apuestan sobre todo por esa libertad de expresión y apuestan sobre todo porque por encima de todo, para este que les habla, está el Real Club Recreativo de Huelva, y me da igual quién sea el presidente y me da igual quién sea el que quiera, el que sea. Me da exactamente igual, pero ahí lo tenemos. Así que les repito, para todo aquel que llegó tarde, el Recre se enfrenta al Intercity, que les cuento, me gusta más este equipo ofensivamente que defensivamente. Creo que tiene potencial de medio campo para arriba, creo que tiene alternativas al juego, gracias, de medio campo para arriba, creo que es un equipo fuerte, insisto, más
ofensivo que defensivo, que tiene muchos recursos, que tiene gol, pero que el año pasado no pasó un buen año. Este año se ha reforzado con 8 futbolistas, pero presten atención al dorsal 9 y al 10, los dos delanteros que trae, Echaniz y Royer, sobre todo Royer, ¿de acuerdo? Creo que especula el entrenador visitante, creo que está especulando, ¿vale? Y cuando digo, sube la temperatura, ¿no? Sí, ¿no? Y creo que está especulando de una manera, pensando que el partido dura 90 minutos y no querer hacer todo desde este mismo momento. Alejandro Sandroni es un técnico el cual, insisto, creo, estoy convencido que va a utilizar esa estrategia desde el minuto 1. Tiene dos centrales con solvencia, un mediocentro fuerte como Ciberio, pero lo que tiene en el banquillo, tiene un banda derecha que aquí lo conocemos muy bien, que jugó en el Mallorca, en Sue, tiene un mediocentro, Velotti, tiene un central con experiencia, mucha experiencia, hombre importante en el Intercity, Badic. Tiene al chaval de Cartaya, el hermano de Joselu, a un delantero bueno. Ya lo quisiera yo tener aquí, ¿eh? A Simón, ¿de acuerdo? A Simón. En definitiva, creo que está en condiciones y tiene mimbres para hacer un muy buen partido aquí. No es un coco de la categoría, no es un candidato por alto. Podemos decir que es un rival de nuestra liga, un rival que va a pelear por estar en los medios de la tabla, aunque luego la sorpresa en el fútbol, aunque luego la participación y hacia dónde te va llevando los resultados, te pueden ir encaramando en una orilla o en otra, pero ni qué decir tiene que a priori es un equipo que va a estar peleando con nosotros. El Recre, señores, nada tiene que ver con el año pasado. Le podrán salir las cosas bien, regular o mal, ¿vale? Pero ya les digo yo que este año pinta, la cuestión pinta de otra manera. Y os puedo asegurar que a mí lo que más me llama la atención es todo el juego interior que tiene este equipo. Y por eso se está echando de menos el juego exterior. Es verdad que puede estar faltando amplitud y profundidad por banda, pero creo que como equipo local y con los mimbres que tiene en el campo, esa amplitud y esa profundidad la puede aportar los dos laterales que juegan en el día de hoy de titular, que para mí son muy, muy buenos. O sea, buenísimo. A ver, buenísimo, entiéndanme, que luego me van a decir que yo es que tú... No. Cuando digo buenísimo es que van a aportar lo que a día de hoy el Recre necesita. Como no están en el medio del campo jugadores específicos de banda, esa profundidad y esa amplitud están obligados a hacerlo los futbolistas que en el día de hoy juegan en la demarcación de lateral derecho o de lateral izquierdo. Hay un doble pivote que se entiende muy bien, David del Pozo, Josiel, y que creo que las pueden dar bastante, bastante bien para que los otros dos puedan aportar ofensivamente. Pero es que además, esos dos futbolistas, tanto Sergio Díez como Rahim, tienen algo bueno. Aportan en el fútbol ofensivo, pero cuando se pierde la pelota, son capaces de quedarse en la presión alta o de tener un repliegue intensivo, cosa que es necesario o súper necesario para poder reconstruir otra vez el equipo defensivamente hablando, posicionalmente. El Recre, que a lo largo de toda la pretemporada ha sido capaz de cambiar el sistema de juego. Cuando digo el sistema, apuesta claramente por el 4-1-4-1, apuesta por el 4-2-3-1. La única variación que puede llegar a tener es David del Toro, ¿vale? David del Toro, fíjense en este futbolista, es un pitbull, ¿vale? Está abocado, que Josiel también los da, pero este todavía es más intenso que Josiel.
pero también es válido para jugar en ese sistema de 4-2-3-1, de jugar en esa media punta. ¿Por qué eres válido? Porque ayuda enormemente, tiene un potencial físico enorme y es capaz de presionar arriba y de echarse el equipo a la espalda en ese trabajo defensivo. Creo que el Recre, independientemente de los resultados, para mí ofensivamente destaca porque inicia bien el juego, elabora bien el juego, se ven las carencias del Recre ofensivamente por parte de los delanteros y sobre todo por parte de los bandas que se tienen que jugar por dentro y no son futbolistas que vayan a desequilibrar por fuera. Por lo tanto, ahí yo creo que tenemos ese déficit y a buen seguro antes del día 31 de agosto, el Recre va a estar reforzado en ese apartado. Me ha gustado lo que he visto, tomo como termómetro el partido de Mérida, cojo como termómetro el partido de Sanlúcar de Barrameda, cojo como termómetro esos dos enfrentamientos, esos dos desplazamientos, y ahora me queda ver al Recre en este tapete verde que luce muy buen aspecto. Quiero ver al Recre en este campo con una amplitud tremenda, un campo profundo, y donde, si tengo que destacar a alguien, destaco a Luis Alcalde, llamado a ser líder de este equipo, sobre todo un futbolista que quiere el balón. Pero ojito a Rajín, que le va a sorprender a más de uno, ¿eh? Permítanme ahora que salude a Rafael Martín García. Calle me parece que ya está mayor para jugar, me dice. Rafael Martín, si tiene 29 años, aquí empiezan a dialogar entre ellos. José Redondo dice, uff, todos encerrados atrás. José Redondo, yo aquí no veo dónde estamos encerrados. Por favor, José Redondo, algún día serás positivo, macho. Es increíble, ¿eh? Hay que ser un poquito más, o prepararse un poquito más, ¿eh? Buenas tardes, Miguel, vamos Recre, dice Juan Tornero 10. Francisco García Herrera dice, de vergüenza las colas para entrar en el estadio. Algo que se suponía que podía ocurrir y según me están diciendo, pues está ocurriendo. Manoli Martínez Sánchez, buenas noches, Miguel, es un placer verte otra vez. Hay que ver sintiéndonos suerte y no sufrimos. Pues Manoli, un besito fuerte. Vamos a ver qué es lo que va deparando, pero esta categoría ya tiene nivel. ¿Alguien sabe si lo dan por la tele? No, televisión local ninguna. Todo esto es de pago, ATM. Rafael Martín me dice, al Mérida lo vi allí peligroso delante también, ante también un voluble Linares. El Linares está muy debilitado, ¿eh?, con respecto a la temporada pasada. Y el Mérida tiene un banda derecha que es bastante, bastante bueno. Bueno, banda derecha no, es banda izquierda y tiene un banda derecha también con coletita, que ese futbolista es más que interesante, ¿eh? Y además pienso seguirlo durante todo el año porque tenía destellos de futbolista muy participativo en distintas partes del campo y en distintas acciones que requiere el partido, por lo cual más que futbolista entendí que estaba viendo a un jugador, ¿vale? Pero bueno, lo imaginaba, la pela es la pela, gracias, dice José Martín García. Sí. Bueno, y ahora qué tal si me ponéis desde dónde estáis escuchando el partido. De acuerdo, ponedmelo por Facebook, si es de Huelva, de qué barriada, si es de la provincia de Huelva, de qué pueblo, si es de otra provincia, decídmelo, y si es de otra ciudad, de otro país, decidme la ciudad y el país, que así yo os voy a comentar, que me gusta saber lo que saben ustedes, que a mí me gusta estar siempre orientándome. Bien, pues, insisto, agradecer a nuestros patrocinadores, Suministros Cruz Gómez, Restaurante Puerta 20, Carpintería de Aluminio Tartesos, El Camilo de la Merced, Cash Gómez y Merino, Bar de Encuentro La Pandorga, Carnicerías Juanma, Clínica Oftalmológica Gil Piña, Transmisiones y Frenos Huelva 2022,
Centro de Reconocimiento Médico Cruz Roja, Sala Manguara, Mercadescanso, Catering Los Molinos, Cafetería La Florida, Bar Restaurante Juan José, Carnicería Vicente García, Correduría de Seguros Regidor García, Ferronol, Ceosa, Viti Teleco, Santana Asesores, Chiringuito Playa del Este y Zamora Motor. Por aquí me dice, vente a Isla y deja otro ahí, dice Manuel Suárez Revidiego. Este es un crack, este Manuel. Madre mía, Manuel es de los que te invita a Isla Cristina y te invita, ¿eh? O sea, que te invita. Manuel, a ver si antes de que acabe todo el verano, incluido septiembre, no, en fin, comemos allí o cenamos allí en esa bendita tierra de la época de la tata, el espiche, las cañas, el comi, la charanga, el pipi, ¿eh?, la pócima, o sea, de toda aquella, de todos aquellos tiempos, ¿eh? Madre mía, la Cristina, qué recuerdo. Juan Tornero Díaz dice, desde la barriada del Carmen. José María Martín, desde el humilladero de la Cinta. Manoli Martínez Sánchez dice, desde la Orden. Perfecto, pues a todos muchas gracias por estar ahí. Bueno, pues ya se retiraron. Vamos a ver. Se había quedado estática la publi. Tan fácil como pulsar y luego arriba, la parte de arriba y ya está. Bien, pues para todo aquel que llegó tarde, le sigo contando. Gaizka, el portero del Intercity. Guillem, lateral derecho. Cristo en el izquierdo. Cámara, Galvez o los centrales. Eneco Urrabarena junto con Severio. Jugará al doble pivote Xemi, Solde, Echaniz, Royer. Atento a este futbolista número 11. El Recre sale con ese equipo de gala, con lo que de momento tiene y como de momento están. Porque creo que algunos saldrán del 11 y otros estarán disfrutando de la titularidad. Pero ya les cuento que va a salir con Rubén Gálvez la meta. Sergio Díez por la derecha. Por la izquierda lo hará Rajín. Son los centrales Alberto Trapero y Rubén Serrano. Para jugar David el Toro, Josiel al doble pivote, por delante Luis Alcalde. Los costados de Pizarra, porque luego juega mucho por dentro, Yago Díaz, Antonio Domínguez. ¡Arriba! A ver si tiene fortuna con el gol de Isla Cristina. Calle Quintana. Insisto, a ver si tiene fortuna de cara a gol. Por trabajo no va a quedar, ¿eh? Me ha gustado lo que he visto del Recre en pretemporada. Suena la musiquita en el Colombino. Se vuelve a cantar el himno. Se vuelve a cantar el himno en el nuevo Colombino. Hay colas para entrar. Hay colas para tener acceso al nuevo Colombino. Gol Norte empieza a tener una, un buen aspecto. Ya somos 12.444 abonados. Cristóbal Pérez Corrales dice, eres un crack, hermano. Hermano José está de vacaciones. Ayer tuve la oportunidad de estar en un evento de un buen amigo. Un evento en el que Lucía Preciosa, la novia, Rocío Herrera Toronjo y Lucía Radiante de Felicidad, Cristóbal Pérez Corrales. Ya les di las felicitaciones en el día de ayer, pero una vez más, yo no me voy a cansar. Que sea muy feliz, hermano. Que sea muy feliz. Cristobita, ay, que te quiero, hermano. Y no vayan al Juan José, que están de vacaciones hasta
El 1 de septiembre. Buenas tardes, la plataforma de la Real Federación Española de Fútbol, la televisión, está caída. Bueno, madre mía. Vamos, que el Recre pinta bien y va a sorprender. Importante cerrar bien la línea de pases sin balón, que acumulen muchos pases de ataque para madurar y atacar. El día 1 de septiembre no, me dice Cristóbal que el 4 de septiembre. Para que vean lo que es un tío currante, ¿eh? En vez de decirme yo también te quiero a ti, me dice el día, me corrí el día de apertura. Empieza a sonar la musiquilla y es que la primera ref ya está aquí, señoras, señores. La primera ref, categoría ya con nivel, categoría ya más que interesante, categoría para ver no solo al Recre, sino también ver las evoluciones de los rivales, que ya son rival de identidad. Luce el césped del colombino con muy, muy buen aspecto. Con muy buen aspecto. La temperatura más que agradable para la práctica de fútbol. Nosotros aquí chorreando, porque claro, aquí muchísima calor. Que la van a desbaratar, van a quitar todo el mobiliario que hay aquí, después de haber, bueno, que nos costó un dinerito con permiso, siempre pidiendo permiso, adecuando toda la cabina, y después de una reunión con el responsable de prensa y de mantenimiento del estadio, de las instalaciones, pues nos comunican que lo van a cambiar todo. No sé si será para mejor, ¿eh? Ya eso yo no se lo puedo decir. ¿Otra vez se quedó parado? Vale, pues entonces ya sé que... Bien, pues se estaba jaleando por megafonía. Se estaba jaleando. Aquí me mandan también. Queda mucho por limpiar todavía. Madre mía, es increíble. Ahí lo tiene. En el videomarcador. Qué fuerte. Por aquí me enseñan asientos que están destrozados y que parte no lo han limpiado, pero es normal. Acabarán limpiándolo. Señora, señores, aquí, ahora, en el nuevo colombino, en primera red, sale el decano del fútbol español. Rayas vertical, azul y blanca de frontal para lucir completamente de blanco por la espalda. Esa manga azul marina. ¡Qué fea la ropa de Rubén! Todo hay que decirlo. Un llamamiento para que le cambien la ropa ya al chaval, a los porteros. Saltó completamente de negro. El rival de hoy, el Intercity. El equipo que visiblemente desde aquí lo vemos con talla. El saludo con la tripleta arbitral. El señor García Gómez del Comité Extremeño, que responda en nombre de Manuel. Y ahí está el Recre, saludando al respetable que se da cita en masa en este nuevo colombino, que está ansioso por ver las evoluciones del decano del fútbol español. El homenaje también del Recreativo de Huelva al Río Tinto. Ahí está la alcaldesa Río Tinto, la cual se le va a entregar una
camiseta del decano, el Río Tinto, la cuna del fútbol nacional, el Recre, el decano del fútbol español, Río Tinto. Insisto, se celebra el 150 aniversario. 150 aniversario. De aquel, bueno, de aquella primera vez que se jugó al fútbol en la cuna del fútbol español, en Río Tinto. Bueno, pues el Recre de momento creo que perdió el... Ahí está la alcaldesa Río Tinto, Rocío Díaz creo que se llama, que va a dar ese saque de honor. La cuna del fútbol, tripleta pendiente, rival pendiente, Recre pendiente. Se va a guardar un minuto de silencio, buen seguro, por todo, ya saben ustedes, los socios, los abonados, que nos han dejado, como siempre es, que siempre es algo típico y clásico a lo largo de cada temporada, este minuto de silencio por todo aquello que nos dejó. Respetamos ese minuto de silencio. ¿No? El minuto de silencio y el speaker hablando. Uf. Pues ahí está dando el ok. Ahí está dando el ok el árbitro. Vamos a poner crono en marcha. Se acabó ese minuto de silencio. Los jueces de línea, los asistentes que revisan el estado de la red. Señores, hay ambiente de fútbol. Hay ambiente de primera ref. Hay ambientillo. Está ese. Yo creo que eso es. Las ganitas. Por favor, cerramos la puerta. Aunque haga más calor. La va a poner en movimiento el Intercity, que queda a nuestra izquierda. Rubén Galve, que va a defender la portería del videomarcador. Va a empezar la liga aquí en Huelva, en el nuevo colombino. La va a poner en movimiento ya Echaniz. Algo. El capitán que consulta con el árbitro. Ahora sí, comienza la liga. El patadón largo por parte de Cámara, balón arriba. Intenta sorprender por banda izquierda Chemi. Chemi está con el Sergio Díez. Chemi lo pone de cara, balón que viene para Cristo. Ojito que lo puede poner arriba. Bueno, es el centro. Cristo. Rubén Gámez, córner. Ha evitado el primero de la tarde, de la noche. El run run en la grada. Saque de esquina que llega por gentileza de Clínica Oftalmológica Gil Piña. Ahí el lanzamiento a la derecha de Rubén Gálvez. Ahí está para poner el balón en curso. Ahí está intentando tomar avanzadilla, va el golpeo, balón arriba, balón dividido, le toca salir al recreativo, devuelve el balón, le da mucha salida ahora Yago, el cuero que lo recepciona ahora el cancerbero Gaizka. Es quien se dispone a patear, ya lo hace, balón arriba. Intentaba ahora el juego, el balón que viene nuevamente para que la mueva el recreativo de Huelva. A él intenta jugar el Recre, balón en largo. Calle Quintana que no llega. El balón que viene para Alberto Trapero. Sacude, recupera ahora Rubén Serrano. Balón que viene para Rajín. La juega para Rubén Gálvez.
Rubén Galvella, zapatazo, balón alto. Es Calle Quintana que logra de tocar, pero se la da al rival. Balón que viene a los dominios de Galvez, central jugando para Gaizka. Gaizka se la quita de encima, balón arriba. Intentaba llegar ahora Echaniz. Echaniz que la conduce, viene a la media punta a recibir Severio. Severio se para y juega ya para Eneco, el pivote defensivo con el 4 el capitán. Otra vez Severio. Eneco jugando este para que la mueva Cámara. El central diestro Cámara, orientado, pase diagonal, balón que viene para Cristo. Erró Cristo en el control, balón que viene para el Recre. Se queda la presión alta el equipo que dirige Alejandro Sandroni. Ahí la tiene que poner en circulación ahora. La pelota que la tiene que poner Sergio Díez. La grada de animación todavía no hace acto de presencia. A buen seguro que esto es parafernalia de ellos y que harán acto de presencia en los primeros 3-5 minutos. El balón es largo, no llegó ahora Luis Alcalde, pelota que viene para Cámara. La juega este para Galvez, central zurdo. La toca nuevamente para Cámara, juega el Intercity, juega. A bloque medio el Recre, viéndolas venir, ahora sí, al toque de corneta empieza. Una tímida presión por parte de Calle Quintana, balón arriba. El balón que la intenta bajar con el pecho ahora. Lo hizo con calidad Echemi, quien la mueve es Guillén, balón que viene para Cámara. Galvez jugando a banda izquierda, por ahí aparece Cristo. Cristo por todo el carril, por la banda derecha, Cristo que va al envío, pero ahí está David del Pozo para taponar. Se la lleva David del Pozo, no ha pitado falta, sigue David del Pozo. El balón que viene a la espalda, el balón, no se esperaba el fallo. Ahora Calle Quintana, llega a los dominios del cancerbero Gaizka. La pelota viene nuevamente para que la mueva el Intercity. Vaya para donde Rubén Galvez al minuto de juego. El gol estaba ya cantado. La mueve Guillén, el balón largo, el balón que se va por línea de fondo. Tiene que mover Raúl, tiene que mover Rubén Galvez. Tiene que mover el Recre. Ahí está Rubén Galvez. Transmisiones y frenos, Huelva 2022. La farmacia del automóvil en el polígono Mirabal, frente a Catering Los Molinos. Transmisiones y frenos Huelva 2022. Juega el cancerbero Gaizka. Pelotazo largo, balón arriba. Bien estuvo Josiel en el corte, balón suelto. Josiel que se enfrenta a su ex equipo. Una anécdota, se enfrenta al equipo más viejo del país, el equipo más joven de la categoría. Clínica Oftalmológica Gil Piña, para ver lo que hay que ver, cómo hay que verlo. En el Hospital Quirón Salud, bajo la atenta mirada del Rafael Gil Piña. El balón, Antonio, puede llegar Yago. La cesión para el portero, a punto estuvo de sorprender después del último pase de la asistencia de Antonio Domínguez. Sigue caída la plataforma que debe de televisar el partido del Recre. Balón suelto. Balón que viene para que la juega Solde. Solde por banda derecha. Sale al paso bien Josiel en la ayuda. Solde. No hay falta tampoco. El balón lo deja seguir jugar el árbitro. Balón que viene para Luis Alcalde. Se para Luis Alcalde. Hay falta. Sí, la decreta ahora. La falta sobre Luis Alcalde. Sandroni, el técnico del Intercity, que protesta al colegiado. El balón lo tiene que poner parado para el Recreativo de Huelva. Carnicerías Juanma, la máxima calidad y a su justo precio. Carnicerías Juanma. Café Bar La Pandorga, entre Mercadona y Mercadescanso del Molino de la Vega, abierto desde las 6 de la mañana. Balón rechazado por la zaga de Intercity. Recepción al cuero con calidad ahora Luis Alcalde. Balón que viene a banda izquierda, por ahí aparece Yago. Yago, el cuero largo. La tiene que poner en juego nuevamente. ¿Quién va a ser? Sigue ahora el Intercity, balón que viene para Cristo, otra vez amenaza con el centro Cristo, el centro raso. Intentaba y el balón que viene
Por aquí ha debido... Me imagino que los ultras del Recre entrarán en uno o dos minutos. No creo yo que tarde mucho más. ¿La pelota para quién? La pelota viene para los dominios. Los dominios de Intercity. ¡Balón arriba! La tiene que poner en movimiento nuevamente Rubén Gálvez. Se encara ahora con carácter David del Pozo. Tiene que mover de portería Rubén Gálvez. El árbitro está muy permisivo. Está permitiendo el contacto. Lo está permitiendo. A ver. El cuarto árbitro. Porque en esta categoría hay cuarto árbitro. El cuarto árbitro que dialoga con Abel Gómez. Ahí la tiene que poner en movimiento ya el recreativo de Manzana de Zagueros. Ahí está Rubén, patea el largo balón, que controla con el pecho bien Calle Quintana. Cuero que viene para Yago, presionado Yago en banda, balón que viene para Rajín. La juega Rubén Serrano, balón que viene para Alberto Trapero. Aquí se desenvuelve bien ahora, se desenvuelve bien el Recre en la inicialización del juego. Esto no es el año pasado, se lo aseguro. Ahí está nuevamente Luis Alcalde, balón que viene para Rubén Serrano. Juega Alberto Trapero. El público echa de menos esa grada animación, que posiblemente no haga acto de presencia. Yo he visto que la policía le retiró una pancarta. Bien, pues eso me lo están confirmando aquí. Que los ultras... Los ultras no hacen acto de presencia, puesto que la policía, lo he visto yo al principio, le ha retirado de la valla, le ha retirado una pancarta que al parecer no era ignífuga y no se lo han permitido. Por lo tanto, ellos en protesta se han quedado fuera de la grada. El balón que lo tiene que poner en movimiento. Lo tiene que poner en movimiento el Intercity. Cuero que viene para Cámara. Cámara abierto de par en par. Está Solde y recibe en línea divisoria. Un zurdo jugando a pena cambiada. Qué buena anticipación de Calle Quintana. Balón para David del Pozo. Juega esta para Antonio Domínguez. Metido por dentro, como ya les he contado, que así va a jugar siempre que juegue. El balón que viene para Luis Alcalde por dentro. Va a querer dividir. Otra vez Antonio Domínguez. Juega Rajín. Más abierto y más adelantado está Yago. Para él viene la pelota. Cámara se la quita encima. El balón llega a los dominios del... Llega a los dominios del Recre, prácticamente en paralelo. Están entrando ahora, me cuentan. Cuero para Yago. Yago intenta el desborde, línea de fondo. Yago se logró sacar el centro fácil para el cancerbero Gaizka, que la tiene que poner en juego. Cas Gómez y Merino, no lo digo yo, lo dice la OCU. Por segundo año consecutivo, el supermercado más económico de Huelva. Visite su perfil de Facebook, que tiene todas las ofertas en Cas Gómez y Merino. El Camilo de la Merced, visite el camilo.es y ahí tendrán toda la carta del mejor restaurante italiano en Huelva. Carpintería de aluminio Tartesos, todo en el aluminio, auténtico especialista en el aluminio. Carpintería de aluminio Tartesos, polígono Polirrosa, calle A, nave 81 A y B. Y tiene que poner el balón de banda el lateral derecho de Intercity. Está el público muy calladito. Está el run. Se toma mucho tiempo el lateral derecho. Juega, le funciona. Solde puede patear. Solde puede marcar. ¡Rubén! Rubén Gálvez, vaya ocasión la que ha tenido ahora Intercity. Ya lleva dos jugadas de gol. Dos jugadas de gol. Y el que la mueve es Luis Alcalde en conducción en horizontal. La apertura banda derecha para ahí aparece Sergio Díez. Nos están dejando con vida con esas dos jugadas. Que hasta muy certero Rubén Gálvez. Juega David del Pozo. El balón viene para Rubén Serrano. La está pidiendo Josiel. La juega Rajín en banda. Otra vez balón que viene para Rubén Serrano. La cesión para el cancerbero Rubén Gálvez.
Juega Rubén, se deja ver, recibe ya Josiel. Empieza los movimientos por dentro, balón que viene para Luis Alcalde. Ahí está Yago, qué bueno el envío de Luis. Yago, Yago la conducción, balón que viene para Rají. Está solo Calle Quintana, ¡córner! El balón se va de esquina. Que me gusta ver el público aplaudir porque este año no es igual. Atento, por muchas ocasiones de gol que nos hayan hecho hoy. Balón que se va de esquina, que llega por gentileza de Clínica Oftalmológica Gil Piña. Luis Alcalde que va ahí al lanzamiento. De cuero parado a la derecha del cancerbero Gaizka. Cinco hombres que cuento del decano al remate. Ellos tienen a los 11 hombres dentro del área. Y ahí está ya colocado para el intento de lanzamiento Luis Alcalde, que tiene un guante en la bota derecha. Ahí está, la juega en cortito. Y va lo que viene para Rajín. Otra vez para Luis Alcalde, como está a mi izquierda. Va a encarar, va a dividir. Se va Luis Alcalde a pisar y Luis Alcalde lo va a pegar. El rechazo, gol. La estrategia funcionó. El toque en cortito. Rají. ¿El balón para quién? Para el que divide. Para el que encara. El que regatea. El que te hace pensar. Desbordó en la lateral. Y el balón solo tuvo que empujarla. El 12. El tipo de carácter. El 12. El que el año pasado fue uno de los más importantes. El 12. Ahí estaba el panameño. ¡Josiel! Gol que llega por gentileza de Transmisiones y Freno Huelva 2022. Ahí estaba. La maldición de los ex. Era un ex de Intercity. Y ahí estaba Josiel. Empiezan las palmas en el Colombino. Mi primer gol de la liga. El balón que viene para Solde, lo intentaba Solde. El cuero que se va de banda para el Intercity. Esta es la categoría. Igual está el balón en un lado que en otro. El balón que lo tiene que poner en movimiento ahora. Desde el costado izquierdo otra vez la funda. Pues estuvo a punto de funcionar la estrategia en los saques laterales de banda. Que veo que Sandroni le da muchísima importancia a este tipo de jugadas. Lo venía diciendo, nos están dejando con vida. Hemos llegado una vez, hemos hecho un gol. Para celebrarlo en la plaza del pueblo de Aracena. En el restaurante Puerta 20. A la altura de los paladares más exigentes. Restaurante Puerta 20 en Aracena. Sigue caída la plataforma. Y sigue sin entrar los ultras del Recre. Y como les he informado antes, todo era por... Le han retirado una pancarta que no era ignífuga. Agente de la Policía Nacional en la grada de animación. Hasta cinco cuentos. La pelota se va a los dominios del Recreativo de Huelva en forma de saque lateral de banda. 15-51. La sintonía de Huelva FM. 1-0 gana el Recre. Vale el gol de Josiel. Juega ya el decano, juega ya Rubén Gálvez. No era porque por lo que ponía la pancarta Marta, era porque no era ignífuga. La pelota nuevamente, ojito, Chani, ha cortado Rubén Serrano y además provocando la mano de Chani.
somos muchísimos a través de las redes sociales. Gracias, agradecido de corazón a todos. No, no será televisado nunca por ninguna televisión local. Respondo a Emilio Robles. Ahí la tiene que poner en movimiento nuevamente Rubén Gálvez. Cuero arriba. Calle Quintana, la pugna. Se va Calle Quintana. Lateral del área, banda derecha. Sigue Calle Quintana. Intenta el recorte. ¡Falta! Ha sacado Petróleo de donde no tenía ninguna posibilidad ya Calle Quintana. Pero estaba con esa actitud que ha sabido provocar esa acción a balón parado. Y el balón va a quedar prácticamente paralelo al piquito izquierdo del área pequeña de la meta defendida por Echani. Perdón. Por Gaizka. Y ojito porque tenemos en el balón parado un filón con otro francotirador. En esta ocasión el que viene con aires de Punta Umbría. Antonio Domínguez, manos en jarra, dos hombres en barrera. Antonio Domínguez predispuesto ya para el golpeo. Toma avanzadilla, va al golpeo. A punto estuvo de encontrar rematador. El rechace viene para David del Pozo. Menos. Qué bien David, qué bueno es. Sigue Yago. El balón que viene para Josiel. Pie izquierdo, balón arriba. El centro puede ser bueno. Trapero. Arriba. La pelota es para el Intercity. La afición lo está aplaudiendo todo, señores. Que las sensaciones son otras. Las sensaciones son otras. Mal lanzamiento ahora de balón parado en el 18-50. Gaizka. Balón que se la quita de encima ahora Rahim. El árbitro, el juez de línea, dice que el saque lateral de banda es para el Intercity. La jugada de Luis Alcalde es de... ¡Fuah! Madre mía. En la jugada del gol es impresionante. Funciona la estrategia. La pelota que la tiene que poner otra vez en movimiento Guillem. El lateral derecho que se toma todo el tiempo del mundo, pero ahora va perdiendo su equipo 1-0. Va ganando el Recre. Juega Sim. Chemi. El balón se va a córner. Saque de esquina para Intercity. Que llega por gentileza de Clínica Oftalmológica Gil Piña. En el Hospital Quirón Salud. A la izquierda de Rubén Gálvez. La tiene que poner en circulación ahora. Solde. Ahí está Solde. La juega Rasita, balón que viene otra vez para Guillén. Intenta el desborde, la coloca arriba. La amalgama de rechace, la amalgama de jugadores. El balón largo, balón que viene para el Recre. Juega Antonio Domínguez. La quiere meter con salida para banda derecha. Puede llegar Calle Quintana, qué bueno el sprint de Calle. Hay falta. Se vio muy lejos, desde lejos la faltita, el empujón de Calle Quintana. Que ese es su fuerte. El contraataque. Juega el Intercity por banda izquierda, por allí aparece Chemi para darle el cuero a los centrales. Los jueves, los centrales en este caso es Cámara. Pelota que viene para Guillén, que bueno el pase por medio. Chani, el balón que venía al espacio, la lectura era buena la de Chemi, pero finalmente el balón llega a Rubén Gálvez. Vaya regalito de plataforma, cuentan por aquí. Sigue sin funcionar. La pelota arriba, Calle Quintana que no llega. Llegó antes que nadie Gálvez. El balón ha pedido haber mano, sí, lo decreta el colegiado. Galopamos por el 21-20. Ferronol, líder en el sector de los servicios.
En el sector de la limpieza, visite ferronol.com. Correduría de Seguros, en Lucena del Puerto y Mogué, Regidor García. Qué buena la participación por dentro de Antonio Domínguez. Ahí está David del Toro defendiendo al suyo. Este tipo tiene carácter. Correduría de Seguro, Regidor García. Seguro de inversión, seguro agrícola, del hogar, del automóvil. En Lucena del Puerto y Muguer. Carnicería, especialidad, los revoltillos. Carnicería Lucena del Puerto, Vicente García. Bar Restaurante Juan José, sigue el juego parado. Josiel escorando el balón en el juego a banda izquierda, por ahí aparece ya Luis Alcalde. Se para y la juega para Yago. Yago, el envío era bueno, pero fue cortado por Severio. Echaniz intenta la disputa. Bien, ahora Rubén Serrano, llega Rajín. Ha llegado en extremis, balón que viene para Luis Alcalde. Perdió Luis Alcalde, se queda en la presión Luis. Balón que viene para Solde, se la quiere llevar y falta ahora de David del Pozo sobre Solde. La tiene que poner en circulación nuevamente el Intercity. Gracias porque somos muchísimos. Muchos. Muchísimos. Gracias. Si os puedo pedir algo, os pido que compartáis el directo. Le dais a compartir y nos viene bien a todos. Balón que queda frontal al piquito izquierdo del área grande de la meta, defendida por Rubén Gálvez. Sol de a pierna cambiada, puede ser el francotirador. Finalmente el balón de Xemi, balón rechazo dentro del área. Se lo quita encima ahora la defensa del Recre. Con algo de fortuna, Yago Díaz. Estuvo ahora pícaro Yago Díaz en el intento de recuperar de la anticipación. Balón para Intercity, Yago, banda. El balón se va de banda. Pelota que tiene que poner en movimiento ahora el Intercity. Otra vez se toma todo el tiempo del mundo Guillén, el lateral derecho. Cartulina amarilla para Josiel. Cartulina amarilla para Josiel. Recuerdo que el Frente Onuba no hace acto de presencia porque la policía le retiró una pancarta que resultó ser no ignífuga. Y en medida de protesta, pues no entra al campo. Tiene que poner. Tiene que poner el balón en movimiento ahora. Otra vez Guille en el lateral derecho, que cada vez que va a sacar de banda, parece que el cansado es él. Lo que tarda este futbolista en poner el balón en juego. Yo soy el entrenador y yo creo que ya hubiera recibido alguna colleja, ¿eh? Que va perdiendo su equipo. Ea, pues balón para el Recre por pérdida. Bueno, porque ha tardado mucho en sacar. Es increíble. Qué torpeza más grande la de este futbolista. No lo entiendo. Ahí está precisamente Rajín, quien va a ir al lanzamiento en este saque lateral de banda. Rajín que vaya al golpe, al lanzamiento, balón largo. ¡Y balón! ¡Ojito al de doble que viene ahora Calle Quintana, lateral del área, se hace hueco! ¡Con presencia Calle Quintana! ¡Le pone el balón ahora Antonio Domínguez! Le intenta Antonio Domínguez, rechace, viene para Sergio Díez. Sergio Díez que acompañó la jugada bien. Sergio Díez, balón que viene para Antonio Domínguez, va a golpear Antonio Domínguez. El balón se va directamente a saque de esquina. Tenemos buenos pateadores. Lo vengo diciendo. Me cuenta por aquí que el resto de partidos sí se está viendo bien, pero menos el partido del Recre. Saque de esquina que llega por gentileza
de Clínica Oftalmológica Gil Piña, en el Hospital Gran Salud. Se efectúa el lanzamiento de balón, viene rechazado Sergio Díez. La pegó Sergio Díez, el balón se va por línea de fondo, tiene que mover el cancerbero Gaizka. Galopando ya por el 26-38. Tiene que mover el Intercity, Cafetería La Florida, justo detrás de la farmacia de 24 horas de la Avenida de Andalucía. Para cualquier tipo de evento, no tiene que venir, se lo llevamos nosotros, Catering Los Molinos. Ahí va el golpeo, el Intercity, el balón directamente a saque de portería, tiene que mover Rubén. Ahí puede, no tiene por qué venir, se lo lleva Catering Los Molinos, la garantía, la experiencia, bajo la supervisión siempre de Ceferino Marín. El descanso a su medida, Merca Descanso, empresa de Huelva. Sofá, canapés, colchones, sumier, litera, almohadas, todo en decoración en mueble. Merca Descanso, entre McDonald's y Mercadona de la, del Molino de la Vega. Para un antes y un después en el Colombino, Sala Manguara, para celebrar los éxitos o cualquier día señalado, Sala Manguara. El balón que lo intentaba ahora, intentaba elaborar el Intercity. Cuero que viene para el cancerbero Gaizka. Juega este ya para cámara, en la fase de inicialización del juego. Ahí lo intenta ya el Intercity. Juega Galve, apertura para Cristo. Cristo que la pisa, busca el apoyo, el Recre muy, muy bien replegado, muy, muy, muy bien colocado. Trapero ejerciendo de líder en la zaga, adelantando la línea de defensa. Balón que viene nuevamente para cámara, diagonal trazada, atento está Sergio Díez. Balón que viene para David del Pozo, buscaba la pared, David del Pozo se queda en la pelea, se la lleva y falta de David del Pozo. Faltita ahora de David del Pozo. Muy cerca estaba el colegiado. Chorreando estamos aquí en la cabina. Ahora todo el mundo fresquito en la grada y nosotros con calor en la cabina. En invierno es al contrario. Frío en la grada y calentito aquí nosotros. Que bueno, van a hacer una reforma en la cabina y yo tengo esta amueblada por completo después de pedir permiso, pero en fin, no sé con qué criterio, pero se la van a quitar encima la cabina. La van a quitar todo el mobiliario que tenemos aquí. Pero bueno, no es mía. Es del ayuntamiento, tampoco es del club. El balón que viene para Rajín, intentaba el autopase Rajín. Ahora no estuvo acertado Rajín, el balón se lo lleva ya en Eco. Jugando en Eco, en zona de defensa, cámara. La pelota pasa por el cancerbero Gaizka, jugando este para el central zurdo Gálvez. Juega nuevamente cámara, la está pidiendo ya en Eco, recibe en salida de tres, escorando en banda. Está esperando el movimiento, lo encuentra en Guillén. Guillén el lateral que se viene en una conducción horizontal para apoyarse otra vez en el central que pasa al divisorio, me refiero a Gálvez, el zurdo, para trazar diagonal, buscando a la derecha y encontrando a la zurda de Solde. Solde se asoma, Guillén amenaza con el centro, sigue Guillén, frontal del área, Guillén va al golpeo, flojito, a las manos de Rubén. En Isla Cristina, si busca vehículo de ocasión, seguro Mafre o chapa y pintura, en Zamora Motor lo podrá encontrar en la calle Vallellano 30. Vehículos de ocasión. La pelota, todavía es tiempo de disfrutar del Chiringuito Playa del Este. Viernes y sábados concierto en directo. La mejor cocina de todo el litoral. Saca rápido para lo que viene para Luis Alcalde. Lateral del área, Luis Alcalde recibe de espalda. Se va Luis Alcalde, ha roto al defensa. Luis Alcalde puede llegar el segundo. Yago, ha parado Gaizka. Este Luis Alcalde es muy bueno. Es que es muy bueno. Ese giro que tiene para su costado derecho, normalmente cuando un diestro controla, se quiere ir
controla hacia adentro para tener salida, pero este no, este hace como Iniesta, con el pie derecho hace la salida para su derecha. Eso es dificilísimo de hacer y ningún defensa se lo espera. Es muy difícil, muy muy difícil, pero él lo hace como el que come pipa. Balón arriba, el balón largo. Por aquí siguen comentando los amigos de Facebook que no se ve el partido. Por lo visto en el grupo 1 ya se está viendo, en el grupo 2 no se ve nada. La pelota que llega a los dominios. Ahí Daniel Rengel dice que lo ha comprado y que no lo tiene, que no lo ve. El pelotazo largo, ha pegado el balón en un trozo de césped y a punto estuvo de jugarle una mala pasada a Gaisca. Balón para el Recre, medio campo del rival, banda derecha. Ahí está ubicado y colocado ya Antonio Domínguez dominando el balón. Vaya falta, juega el Recre, deja jugar. Balón que viene para Josiel. Juega Luis Alcalde. Rajín más abierto. Está Yago. Para Yago viene el cuero. Juega otra vez Luis Alcalde. Tienes que le quitar la pelota. Sigue Luis Alcalde. El giro otra vez para su derecha. Tropieza Luis Alcalde. Logra conectar con Rajín. El balón a la primera para Yago. Yago que la toca a la primera para David del Pozo. El balón se va de banda. El balón se va de banda. Qué me alegro por Abel Gómez. Que su equipo dé otra imagen. El público lo está aplaudiendo casi todo. Pero todos distintos sin los ultras del decano. Balón que viene nuevamente para que lo intente mover. Calle Quintana provocando el saque lateral de banda a dos palmos prácticamente del banderín de córner. Madre mía, la que hay liada por el tema de la televisión, que no se ve aquí. El balón que viene para David del Pozo. Juega con ventaja para Rajín. La intenta poner. Le salió el centro muy raso. El balón se va de banda, balón para el Recre, que tiene ahora mismo encerrado al Intercity. Tiene que poner el balón en movimiento nuevamente Rajín, a la altura medio campo del Intercity. Rajín, balón que viene para el Calle Quintana. Otra vez Rajín, se puede ir Rajín, ha podido haber falta. Dice la metió que no hay nada. Se la lleva Guillén, a este hay que apretarle. Guillén, ¡ota! ¡Qué peligroso, pero qué certero! Ahora el pase para Cristo, que tiene todo un mundo por banda izquierda. Sale a galopar ya Antonio Domínguez, se va Cristo, sigue Cristo. La va a poner arriba Cristo. El centro se le va muy largo. El balón se va de banda. El cuero y el juego es para el Recre. Daniel Rengel dice: Miguel, mi hijo te manda un saludo. ¿Cómo se llama tu hijo, David? Daniel, ¿cómo se llama? Dime cómo se llama. Bueno, pues ahí está hasta mi padre participando. Dice: los partidos de las 9:30 no se ven ninguno. ¿Cómo se llama tu hijo, Daniel? El balón que viene nuevamente para el cancerbero Gaizka. Todavía se puede disfrutar de la cocina y de los conciertos del Chiringuito Playa del Este. Daniel, Daniel Junior, el pequeño de la casa. Daniel, un saludo, amigo. Y vente ya para el estadio, tío. ¡Vamos al lío! Ahí está Yago. Jugando Yago para Luis Alcalde. A más que no da. Luis opta por el... ¡Oh, oh! De orilla a orilla. Pasa aplaudido por el respetable balón que viene para Antonio Domínguez. La quiere meter arriba. En el salto Gálvez. El balón se va de banda. Como aplaude el respetable, está todo el mundo expectante. Balón que viene para Luis Alcalde. Otra vez Luis Alcalde, hay falta sobre Luis. Cuando Luis Alcalde lo empuje mínimamente, el público tiene... Hasta el público tiene que proteger a Luis Alcalde. De verdad, créanme, ¿eh? Ahí la tiene que poner en movimiento.
La tiene que poner en circulación nuevamente Luis Alcalde, ejerciendo de protagonista, ya lo digo, que es el líder en la elaboración en el último pase. Cuero que viene para Rubén Serrano. Uf, muy mal ahora Rubén Serrano en la entrega. Balón que la tiene que poner en movimiento ahora Intercity. Ahí está Guillem para poner balón en curso. Las Palmas por Huelva se tocan en el nuevo colombino. Por aquí me dicen, Oscar Cantela dice, ya se están viendo todos. Pues ahora le quitáis la voz a la tele y le dais voz a la retransmisión de este que les cuenta. El balón que viene a los dominios de Intercity. Sigue la conducción por dentro ahora de Guille. Carlos Sousa dice saludos desde Gijón. Un saludo. La pelota es para el Recre. 37 de partido. Por aquí sigue el 1-0 favorable al Recreativo de Huelva. Hay faltita favorable al Recreativo. La tiene que poner en movimiento el decano. Si quiere consultar ofertas de tarifa en telefonía móvil, si quiere consultar la máxima calidad en internet porque la fibra nos une, elija Viti Teleco. En Lucena del Puerto, visite la web vititeleco.es. La pelota viene para Rubén Gálvez. Juega este para Serrano. Se deja ver, recibe Sergio Díez. Pase por dentro complicado de recepcionar. Y ahí estaba atento el rival por mediación de Severio, que es quien conduce. Juega Intercity a la altura medio campo del Recre. Todo ocurre por dentro. En eco. Apertura para Xemi nuevamente sobre el Cristo. Otra vez Xemi. Pelota que la domina Cámara. Se le están acabando un poco las ideas también a Intercity. El repliegue del Recre es muy intenso y bueno. Saludito para Obi Digital. Pero bueno que Luis Alcalde. La pelota la tiene que poner en movimiento Guillem. Balón largo, línea de fondo, balón que llega para Rubén Gálvez, que se dispone ya el gato de la cena a poner el cuero en juego. Busca y encuentra a Luis Alcalde, que separa a Luis, oteando todo el horizonte, ejerciendo de líder. Balón que viene nuevamente para que lo mueva Josiel. David del Pozo, mueve David del Pozo. Pelota que la intenta dominar. Se quedó parado la publi, ¿no? Y ahí está Raín, fuera de juego. Ahí posición antirreglamentaria de Yago Díaz. Eduardo García, déjame descansar en el descanso, anda. Que llevo aquí metido en la cabina chorreando como estamos. Déjame descansar en el descanso, ¿bien? Bueno, vamos a ver. ¿No? Sí. Me refresco, claro que sí. La pelota arriba, el balón que llega a la disputa de Chani, pero ahí está con solvencia Rubén Serrano. Eso es, Eduardo. A la vuelta yo primero termino. Y a la vuelta te cuento. Ceosa por y para Huelva. Ceosa frente a Coalón. Ceosa. Todo en el suministro eléctrico. Ceosa.
Balón largo, el balón que viene para quién. Ojito al error ahora en el despeje. Juega Cristo. Juega ahora Intercity. Se abre a Xemi. Para él viene la pelota. Lo va a intentar para encarar Sergio. Otra vez Cristo. La quiere poner arriba. El centro pasado llega Solde. Perdón, Guillén. Qué bien estuvo Rajín. Rajín que galopa ya con el balón conducido. Sigue Rajín. Balón que viene para Luis Alcalde. El cuero largo después de tropezar viene a los dominios de cámara. Juega en la línea divisoria. Banda derecha por aquí lo intenta nuevamente Guillén. Guillén el balón arriba. Estaba atento ahora Rubén. Rubén Serrano, Josiel. Con una amarilla viendo el partido, autor del gol de además. Pelota que la tiene que poner en circulación. La tiene que poner en circulación ahora Sergio Díez. 42-35. Si quieres formar parte de nuestra lista de patrocinadores, llame al 622-41-10-46. La tiene que poner en movimiento. 622-41-10-46. La pelota que viene para Sergio Díaz. Sergio Díez juega para que la mueva Josiel. Recre temporizando ahora el juego. A falta de dos para llegar al descanso y venciendo 1-0. Ahí está el decano Rubén Serrano. Juega Josiel. Balón que viene para Rajín. Provocó el rechazo en el rival y la pelota llega a dominios del decano del fútbol español. Sandroni que le pide que estén los balones aptos al cuarto árbitro. Pelota arriba. El balón queda suelto, se la lleva Guillén. Estaba atento ahora Iago por si había algún tipo de cesión. Ojito, ojito porque puede ser roja, ¿eh? Ojito porque puede ser roja en lo de Guillén. Ojito, ¿eh? Va a ser amarilla por el manotazo de Guillén a Calle Quintana. Este Guillén, lateral derecho, está fuera del partido. Lo demuestran los saques laterales de banda, pero se queda el chaval interesándose en Calle Quintana. Se queda interesándose en Calle Quintana. Pero eso no quita para que sea amonestado el lateral derecho. Cartulina amarilla para Guillén. Cartulina amarilla para Guillén. Este 1-0 del Recre en el 44-44. En la sintonía de Huelva FM. Y les cuento que los resultados que se están dando en la primera red ayer, Mérida 1, Linares Deportivo 0, Atlético B 2, Antequera 0, Castellón 2, Málaga 1. Y jugándose hoy, cuando lo tiene que poner en juego ahora, en tiempo vencido, 2 minutos creo que ha dado. La tiene que mover Guille. Perdón, cámara. Sacude cámara, balón arriba. En el salto Rajín. Rajín que salta, se lleva el rebote. Ahora otra vez rechace. Balón que viene para Guillén. Está atento Yago. Guillén que se quiere ir, pero Rajín está atento. Yago ahora no puede recepcionar el envío. Se queda peleando ahora Luis Alcalde, que es quien recibe. Qué bueno es. Oxigena Luis Alcalde. Balón que viene para banda derecha. Luis Alcalde que está jugando de organizador, con una libertad de movimiento tremenda. Tremenda. El balón lo mueve nuevamente David del Pozo, es el que la juega. Pase por dentro, que buena la pared, no hay fuera de juego, pero estuvo más rápido ahora, aunque se queda en la pelea. Sergio Díaz la roba, línea de fondo, lateral. Gol, 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 gol,
Vallecano. Marcó. El primero en llegar a este nuevo proyecto. Llegaba desde Punta Umbría, aunque de paso por Polonia. Antonio Domínguez. Y ojito, porque algo importante está sucediendo en el rectángulo de juego. Gol que llega por gentileza de Transmisión y Freno Huelva 2022. Ha pasado algo. La Cruz Roja, el servicio médico del Recre, el de Intercity, se dan cita. Un futbolista ha caído redondo. El murmullo en la grada después de la celebración del gol. Pero rápidamente ha enmudecido el colombino, porque se respira momentos de tensión en el césped del colombino. Qué buena la jugada de Sergio Díez. Le ganó bien la acción Cristo, pero se quedó en la pelea. Cuando decía línea de fondo, lateral del área pequeña. Hasta ahí ha llegado conduciendo la pelota. Ahí está el chaval. Creo que ha sido finalmente... Galvez, el central, que fue a la disputa con Calle Quintana, y en el choque salió mal parado el chaval. Marcó el Recre, fíjense lo que son las cosas. A los 30 segundos de partido o menos, Rubén Galvez hace un paradón de categoría. Y resulta que a 30 segundos más o menos del final del partido, el Recre prácticamente sentencia el encuentro con este 2-0. Está disfrutando el colombino. Soy feliz ahora mismo. Tengo la piel de gallina. Soy feliz ahora mismo. De verdad, el primer partido de liga. ¿Y qué importancia es esto? Que se jodan los que quieran que pierda el Recre. Lo digo así de claro. Pero así de claro lo digo. Porque saben ustedes que los hay que quieren. Sobre todo, en fin, para que entren sus colegas. Ya han entrado sus colegas, pero para que entren sus colegas en el banquillo también. Y no es justo, ¿verdad que no es justo? Ahí está aplaudido el chaval. Se preocupa Calle Quintana también por el encontronazo que tuvo con... ¿Todo bien? Sí, ¿no? Dos por cero gana el Recreativo Intercity, que salió que se comía el mundo y ha ido con el efecto gaseosa. Y ya luego se quedó sin fuerza. La pelota que la tiene que poner en movimiento, balón arriba. Estamos ya prácticamente finiquitando el partido. Se acabó la primera mitad. El público aplaude en pie. Aplaude el Recre. 2-0 gana el Decano, jugando bien a la pelota. Y ahora mismo les cuento. Jugado ayer Mérida 1, Linares 0. Atlético de Madrid B 2, Antequera 0. Castellón 2, Málaga 1. Alcoyano 3, Sanluqueño 1. Temo que el Sanluqueño le va a pasar lo mismo que el año pasado. Un equipo muy, 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 muy fuerte en su campo, y fuera baja mucho. Insisto, Alcoyano 3, Sanluqueño 1, Atlético Baleares 1, Algeciras 1, San Fernando 0, Ceuta 1, próximo rival del Recre. Ya tenemos cogido habitación en Ceuta y próximamente a comprar los billetes del ferry. Nos desplazamos hasta Ceuta. Insisto, San Fernando 0, Ceuta 1, Real Madrid-Castilla 2, Melilla 2, Córdoba 1, Ibiza 1, Recreativo Granada 0, Murcia 0 al descanso. Al descanso también el Córdoba 2, Ibiza 1. Y al descanso llega el Recreativo de Huelva 2, Intercity 0. ¿Les cuento algo? El Recre con estos resultados está en playoff. es una broma. El objetivo del Recre tiene, debe y tiene que ser
la permanencia. Bueno, como les decía, voy a tomar un refrigerio, enseguida vuelvo, ¿eh? En torno a 6-7 minutitos, estoy de nuevo otra vez por aquí. El agüita y un poquito de fresquito. Gana el Recre 2-0. Gana y por momentos convence. Hasta ahora. Thank you.
pasar el trabajo que te ponía, que era cuando la puse a cambiar, la puse ya a mi gusto y ya está. Al final de tu casa, ¿no? Claro, sí, pero como no es mío. Y a ver, ¿qué quieres gastarlo? Agüita. Ya te cuento luego, Javi. Desde lo más alto del nuevo colombino, ya está el frente Nuba en el rectángulo, bueno, en la grada,
Ya está en su sitio el frente Nuba, se le echaba de menos. Lo que le ha pasado ha sido que han estado... Cerramos la puerta, por favor. Han protestado. La manera de protestar que han elegido es no hacer acto de presencia durante la primera mitad, porque le han retirado, las fuerzas del orden público, le han retirado una pancarta que no era ignífuga. Ese es el motivo. Ese es el motivo. Bueno, contadme, amigos, ¿se ha arreglado el tema de la televisión o no? ¿O aún no? Ya el Recre está en el rectángulo de juego. Queda por aparecer el Intercity, el rival y la tripleta arbitral. 2-0 gana el Recre al descanso, dando buena imagen el Recreativo. Buena imagen. Y cuando digo buena imagen es porque esto es otra categoría, señores. Enfrente hay un rival, ya se lo comenté antes de empezar el partido, es un rival de nuestra liga, pero es un rival que tiene poderío en el banquillo para poder hacernos daño. Ya le comentaba que según veía el 11 titular que sacaba el entrenador Sandroni, yo les llegué a hablar de especular el partido a los 90 minutos y no apostar con el potencial que tiene, puesto que en el banquillo tienen a Velotti, tienen a un banda derecha bueno como Ensue, tiene un central que creo que es mejor que los dos que tiene, que es Vadic. Tiene un buen delantero, el de Cartaya, el hermano de Joselu, Simón. En fin, tiene argumento más que suficiente como para hacer que le duela la cabeza al Recreativo de Huelva. Pero porque, por lo que vislumbro aquí ahora, no hay ni un solo cambio en las filas. No hay ni un solo cambio en las filas de Intercity, tampoco lo hay en las filas del decano del fútbol español. 2-0 gana el Recre. Perdonó el Intercity al comienzo del partido y fue bajando. Lo definía, por ejemplo, con los saques de banda del lateral, que tardaba un mundo. Parecía, hice el comentario, parecía que el cansado era él. Y ha ido perdiendo fuelle el rival y ha ido emergiendo la figura de Luis Alcalde, que ha dado un auténtico recital de cómo temporizar los tiempos y los tempos del encuentro. Va a comenzar la segunda parte. Se va a poner el balón en juego, ya lo hace el Recre. Josiel, cuero arriba en el salto calle Quintana, el balón rechazado lo disputa en segunda jugada el decano. David del Pozo, balón que recupera Rajín, recupera el Recre. Cuero que viene ya para Rubén Serrano. Josiel, balón por dentro para calle Quintana, la dejó correr. La pelota es para Gaizka, juega el Intercity. Juega el central diestro, Cámara. Balón nuevamente para el cancerbero Gaizka. Se deja ver el central azul. Qué buena fue la presión de calle Quintana, forzando el error. El balón que se lo quiere llevar David del Pozo, pero el cuero viene a los dominios del Recre, que tiene que mover desde la lateral de banda. Ahí ya se dispone a patear el cuero. Andamos bien de batería ahí, ¿no? Sí. Poquito tímidamente. ¿Bajó la temperatura? Sí. Sí, enchufamos un poquito, si acaso, ya está. Anima el Cotarro, calienta Nacho Eras. El balón que llega de banda, balón que lo pelea nuevamente calle Quintana, se la quita encima Gálvez. Rechace que favorece a Intercity, balón arriba, bien colocado está Trapero peleando con Echaniz. Se la lleva Trapero. Pelota que viene a dominio Josiel. Juega el Recre, juega Rubén Serrano. Juega el Recre con 2-0. Al control y entrega. Controla Yago y entrega Yago. Controla Rajín y entrega Rajín. Controla, no, a la primera Rubén Serrano. Controla Rajín, juega para Rubén Serrano. Controla este y entrega. Controla Yago y entrega. Y el balón viene para el rival.
Pero ahí está David del Pozo apretando. Cuero que controla ahora Rajín. Recupera el Recre, recupera. Qué bueno el envío. Cómo juega, tira línea al Recre. Balón que viene para Yago. Yago, Yago va a encarar. Superioridad numérica. Así que Yago pisa área. Se deja el balón atrás. Yago el golpeo. ¡Fuera! Al tiralínea la jugó el Recreativo. Ofreció la pelota. Fue a por el balón. Intercity. El balón se fue fuera. El run run en la grada, en este caso por el lado positivo. Y ahí está el frente Nuba, cantando el decano de mi alma. La tiene que poner en juego. Ahí se dispone para patear el balón de Intercity. ¿Todo bien? Quien la juega nuevamente en banda derecha y recibe Solde. Solde en la conducción frontal del área. Bien en la recuperación David del Pozo. Se la quita de encima David del Pozo. Tiene que poner el balón en movimiento nuevamente Intercity. ¿Quién se deja ver? La pelota viene para los dominios de Guillén. Guillén juega hacia atrás para el central Cámara. Este para el otro central, Gálvez. Gálvez opta por escorar a banda izquierda. Por ahí aparece ya Cristo. Está atento Sergio Díez. El balón, puerta. El balón se va directamente al saque de portería. Bueno repliegue intensivo de Sergio Díez. Tiene que poner el balón en movimiento. Todo bien ahí, sí, ¿no? El balón que lo tiene que poner ya en circulación ahora Rubén Gálvez. Rubén Gálvez, balón arriba. Pelota que viene para Solde. Solde se deja ver y recibe ya el cancerbero visitante Gaizka. Juega el Intercity. 2-0 vence el Recre. Estamos galopando en el minuto 50-05. Ahí la maneja ya nuevamente por banda izquierda Cristo. Es que mueve Cristo. Pelota que lo intenta dominar Royé. Vamos a intentar de... Me llega con algo de eco aquí. Ahí está. ¿La pelota para quién? La pelota es para que le intente mover ahora en zona de defensa. Otra vez pateo largo, pero otra vez está atento Sergio Díez. Mueve Antonio Domínguez. Se deja ver Antonio Domínguez. Rol la entrega, pero viene Sergio Díez. Rápido la cobertura, bien la ayuda, bien el apoyo. Bien Josiel. Oxigena Rubén Serrano. Balón que viene a banda izquierda. Por ahí aparece ya galopando Rajín. Rajín sigue la galopada. Balón que viene para Yago. Yago la está pidiendo Rajín. Para bien el cuero. No hay fuera de juego Rajín. Línea de fondo. El balón largo que no sale. Que llega para Antonio Domínguez junto al banderín de córner. Sigue Antonio Domínguez con el cuero. Antonio Domínguez conduciendo. Le roban la pelota ahora Antonio Domínguez. El balón se va de banda. Tiene que mover. Tiene que mover ahora. Tiene que mover Intercity. El balón arriba.
Ya están los chavales del frente Nova tratando de apoyar ahora al decano del fútbol español. Pelota que viene nuevamente, el robo de balón, calle Quintana, el rechazo favorece a Rajín. Rajín sube como una bala, amenaza con el disparo. Rajín ha parado Gaisca. El balón llega nuevamente para el lateral derecho. Les hablo de Guillén. Ahí está, que le intenta mover. Cuero que recupera nuevamente el Recre. Ha podido haber falta, se la lleva con calidad Antonio Domínguez. El balón al espacio, mano, puede llegar al tercero. Y por gentileza de Transmisiones y Frenos Huelva 2022, la conexión Costa de Huelva desde Punta Umbría y La Cristina. El balón que viene para Intercity, que pierde ya 3-0. Balón que juega Royer. Mueve Cristo, balón arriba de Cristo, bien Rajín. El balón es para que la mueva Intercity. Cuero que viene, balón arriba. Balón que bota justo antes de llegar a línea de fondo Rajín. Supo proteger ahora el esférico. Llegó el tercero del Recre. Enrique Morales dice: no tenemos mal equipo. La tiene que mover ahora Rubén Gálvez. Transmisiones y Frenos Huelva 2022. Frente a Salón de Celebraciones Los Molinos, en el polígono Mirabal. El balón nuevamente que llega para calle Quintana, fuera juego. Clínica Oftalmológica Gil Piña, justo en el Hospital Quirón Salud, bajo la atenta mirada del doctor Rafael Gil Piña. Carnicerías Juanma, la máxima calidad a su justo precio. Carnicerías Juanma, café bar de encuentro desde las 6 de la mañana abierto. La Pandorga, el edificio encobrizado entre Mercadona y Merca Descanso en el Molino de la Vega. Balón que viene para Gaisca. Gaisca que patea, balón arriba. Les comenté que el Intercity mejor ofensivamente que defensivamente, ¿se acuerdan, verdad? Pues aquí lo tienen. Defensivamente el rival. Regular, regular. El Camilo de la Merced, visite elcamilo.es. Elcamilo.es. Y consulte todas las ofertas en el Camilo de la Merced. Carpintería de aluminio, Tartesos. Mampara. Cierres, ventana, mosquitera, en el polígono Polirrosa, calle A, nave 81 A y B. El árbitro que acaba de sancionar
las manos de Antonio Domínguez, la decreta al colegiado. Tendrá que votar Intercity. Ahí está. Para poner el balón en curso. La pelota que la tiene que poner en movimiento. A balón parado, dos dentro del área defendiendo, balón arriba, centro tocadito, Rajín. Verá Josiel, el balón que viene para Rajín. Sale Rajín, ahí va montado ya en la Vespa. El balón viene nuevamente para Antonio Domínguez, la toca David del Toro. Se deja ver, se apoya en Rubén Gálvez. Rubén Gálvez jugando nuevamente para Sergio Díez. La está pidiendo al espacio David del Toro, no lo vio, pero provocó el saque lateral de banda. Tiene que poner el balón en curso. Tiene que poner el balón en curso ahora. Tiene que poner el balón en curso. El Recre está Luis Alcalde. ¡Qué calor! ¡Qué calor esta cabina, por Dios! Ahí están los chavales del Frente Nuba ya levantando el estadio. Sin ellos no es lo mismo. Ahí está Calle Quintana que le intentaba dejar pasar. Lo leyó ahora bien cámara, pero rechace, favorece a Josiel. David del Toro. Vaya medio centro que tiene aquí el Recre. Juega el Recre. Calle Quintana que no llega, pero hubo falta sobre David del Pozo. Tiene que poner el balón en movimiento. Tiene que poner el balón en circulación el Recre. 3-0 gana el Decano. 3-0 gana el Recre. Ahí la tiene que poner nuevamente en circulación. Quien la tiene que jugar es Intercity, que va a hacer cambio. Va a entrar en Sube, triple cambio. Entra el dorsal número. Entra Velotti en Sube. Velotti en Sube. Cambio que llega por gentileza de Restaurantes Puertas 20 en Aracena. En la mismísima plaza del pueblo. Restaurante Puerta 20. Pedro Manuel dice, en vez de cambiar el mobiliario de la cabina, deberían de poner aire acondicionado. No pasa nada, hombre. Pero no es cambiar el mobiliario, es que la van a desmontar y es una pena porque todo esto está nuevo. Pero bueno. El balón arriba ahora de Intercity. Dudó ahora. Rubén Serrano estuvo muy, muy, muy pendiente de Rajín. El balón a córner. El balón a saque de esquina. Que llega por gentileza de Clínica Oftalmológica Gil Piña. En el Hospital Quirón Salud. Royé. Va al lanzamiento. Próximo destino del Recre Ceuta. Próximo domingo. Allí estaremos también. Esperemos que la mar no esté revuelta. Como la última vez que fui a rabiar el Recre frente al Ceuta B con aquel gol de Juan Delgado en el último suspiro. Cuando el Recre pasaba su peor momento, su mayor crisis en el vestuario con aquel entrenador que tuviera el Recreativo de Huelva, que fue una ruina en el vestuario. El balón vino nuevamente y que no viajó.
El balón que viene para Intercity, triangula en ataque, bien en la ayuda defensiva, bien ahora Rubén Serrano, que estuvo tremendo en esa acción defensiva. Emilio Robles, José Antonio, que está ahora en Málaga, y José Antonio Camacho en Bilbao. Ahí está el saque de esquina por parte de Intercity, balón al punto de penalti. Intentaba el remate, golazo de Insúe, marcó Intercity, golazo de Insúe, a balón parado, se elevó por encima de todos, marcó el Intercity, marcó Insúe, gol que llega por gentileza a Transmisiones y Freno Huelva 2022, Recre 3, Intercity 1. Se va Iago Díaz. No. Se retira. ¿Crees Antonio Domínguez? Se va Antonio Domínguez y entra Nacho Heras. Con lo cual Iago Díaz a la derecha y Nacho Heras a la izquierda. Creo que el cambio buenísimo. No digo el cambio de Antonio Domínguez, la idea del cambio. Creo que es muy buena porque Intercity va ahora a por todas y yo creo que Nacho Heras tiene la velocidad suficiente para fulminar de una vez por todas, si acaso no está fulminado ya el rival. El balón que viene para Calle Quintana, cargado, desequilibrado. Calle Quintana, le quitan la pelota, sigue la pelea Calle Quintana. Falta del de Isla Cristina. Tiene que poner el balón en curso ahora Intercity. El balón lo tiene que poner en juego Cuero, que es cortado ahora por Josiel. Cae al suelo el rival, roba la pelota, pero recupera el Recreativo de Huelva. El balón llega nuevamente. Otra vez el esférico que lo quiere mover el decano del fútbol español. Son muchos los que nos están escuchando. Los que nos escuchan, ojito, puede llegar. Ahí está el tiro de Nacho Heras. Pudo haber sido el cuarto. Balón rechazado que domina Intercity. Cuero que lo trata de dominar. ¿Quién? Lo trata de dominar ahora, el balón lo desplaza directamente al saque lateral de banda. Cámara, balón para el Recre. Ahí el balón ya se pone en juego. La pelota que la tiene que poner en circulación, lo hace ya por el medio. Qué bueno ahora el regate, el quiebro de Luis Alcalde, preparado para el último pase, lo da en horizontal, balón que viene para Sergio Díez, galopa por el carril del 8, al carril del 7 viene Yago que va ahí al centro. ¡Oh! Ahí está el portero, lo más sigue en Z, despejando en Sue, que viene al trabajo defensivo, pelota larga, la pelea Rubén Serrano, balón que recupera el Recre. No baja un ápice la intensidad el Recreativo de Huelva, que recibió el gol a balón parado. El balón nuevamente para Sergio Díez. Ojo, porque Sergio Díez le robaron la cartera a Sergio Díez. El balón se pasea por el área pequeña. No llega Echaniz. La tiene que poner en movimiento nuevamente el Recre. 3-1 gana el decano. 66 de partido. Restaurante Puerta 20, en la mismísima plaza del pueblo de Aracena. Restaurante Puerta 20, la exquisitez de los manjares para los manjares más exigentes. Siempre es una prueba visitar
Restaurante Puerta 20, calle Quintana, Luis Alcalde, Amaga, nos da línea del lateral de banda, balón para Intercity. Es quien se pone, quien se dispone ya a poner el balón en curso. Va a haber cambio en Intercity. Va a entrar el dorsal, a ver. Dorsal 17, Simón, el chaval de Cartaya, hermano de Joselu. Simón sustituye a Echani. Cambio que llega por gentileza de Restaurante Puerta 20 en Aracena. Restaurante Puerta 20. Paf, el otro día estuve allí. Me tomé un sorbet. No. Sorbete de naranja, no. Creo que era mousse de naranja. Pff, ¿cómo estaba aquello? ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Y el risotto de setas con jamón. Pff, un espectáculo. El balón a la espalda, ojito en su, sale ahora bien Rubén Gálvez. Se dispone ya a sacar Rubén Gálvez. Ahí está el gato de Aracena, precisamente, quien vaya al golpeo. Para cualquier tipo, agricultores, para agricultores, jardineros, para todo aquel que necesite electrodomésticos, ferretería, bricolaje, lo tiene a dos pasos en Moguer. Suministro Cruz Gómez, en el polígono industrial Los Arroyos, en la calle Nogal. Suministros Cruz Gómez, compara los precios, no hay competencia. Centro de reconocimiento médico Cruz Roja, justo debajo de la jefatura de tráfico, para cualquier tipo de reconocimiento. Sala Manguara, antes de entrar en el fútbol, después de salir del fútbol, visite Sala Manguara. Sala Manguara, para celebrar el día más señalado, Mercadescanso. Nos encontrará entre Mercadona y McDonald's del Molino de la Vega. Todo el descanso a su medida. Empresa netamente onubense. Al robo de pelota ahora Yago. Yago intentaba ahora el autopase, no lo consiguió, pero se queda en la presión. Se la lleva a cámara. Juega este para Eneco. Se gira sobre su eje. Apertura banda izquierda por ahí. Ya aparece a la altura medio campo del Recre. Juega por el carril del Once Cristo, balón despejado por Alberto Trapero, controla Sergio Díaz, se la da al rival. Ahí está Sergio Díaz tratando de taponar, ya incisivo Sergio, que bien defendido. Qué bien defendido por parte de Sergio Díaz. 10. Catering Lomolino, es el catering por excelencia, la confianza que transmite siempre todo un profesional con muchísima experiencia como Ceferino Marín. Catering Los Molinos. Cafetería La Florida. Ahí está jugando Luis Alcalde. Alcalde intentaba el pase raso, el rechace favorece a David del Pozo, la apertura para Rajín. Rajín tiene terreno por delante, se monta en la moto, se para, la juega ya para Nacho Era, busca este el apoyo, opta por jugar a banda derecha, por ahí está Luis Alcalde para encarar. 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, Luis Alcalde para encarar, Luis Alcalde lateral del área, Luis Alcalde al centro, se envenenó pero estuvo certero ahora el cancerbero Gaizka. Qué bien Rajín. Y forzando el lateral, forzando el saque de banda. Señores, va a entrar Iturraspe. Hombre frío, hombre técnico, hombre con clase. Futbolista capaz de levantar a los aficionados de los asientos y con su frialdad provocar pitos. ¿Me estáis entendiendo, no? Pues así es Iturraspe. Muy bueno. Es vasco, pero parece andaluz. A ver, doble cambio en el Recre. Ahí la tiene que poner en movimiento Rajín. Va al lanzamiento Rajín. Si lo autoriza ahora el colegiado,
Rajín con el balón en las manos en territorio de Intercity. Se deja ver, recibe ya Luis Alcalde nuevamente. Rajín, juega Josier, el balón que viene para Rubén Serrano, para Rubén Gálvez. Se abre de par en par ahora el Recreativo en salida de balón. Qué bonito se ve ahora los movimientos de los futbolistas. Qué bonito se ve cuando hay futbolistas, de verdad. Esto no tiene que ver con el año pasado, ya se lo dije yo. Nuevamente el cuero para Intercity. Presiona posicionalmente bien Josiel, lleno de piernas. Ahí está la apertura, banda izquierda, Cristo. Cristo intenta meter el balón arriba, el balón se va de banda, bien defendido por Sergio Díez. Bien defendido por Sergio Díez. Mueve. Va a entrar en el Recre. Y tu raspe. Y el lateral derecho, Antoñito. Entró en tu raspe y va a entrar al lateral derecho, Antoñito. Y se va Yago, es decir, va a jugar con dos laterales, uno por delante y otro por detrás. Creo que Abel le está dando muy buena lectura a los cambios. Cambios que llega por gentileza de Restaurante Puerta 20, en la mismísima plaza del pueblo de Aracena. Restaurante Puerta 20. No duden en elegir si va por nuestra sierra. Restaurante Puerta 20. Balón sacado ya por Intercity dentro del área. Último en tocar Josiel, córner. Ojito ahora al balón parado, ¿eh? Ahora les cuento cómo queda el 11 del Recre en estos instantes. Ahora les cuento cómo queda. Ojito al balón parado, que tienen envergadura. Ojito a Ensue. Saque de esquina que llega por gentileza clínica oftalmológica Gil Piña. Lanzamiento, balón a la corta. Lo intentaba ahí Simón, pero el balón se va nuevamente a córner. Que llega por gentileza de clínica oftalmológica Gil Piña. Saca rápidamente. Mueve Velotti. El balón que llega nuevamente para Cristo. Entorpece el centro ahora David del Pozo, la pelea el trapero. El balón que viene nuevamente para que la mueva Antoñito. Rajín montado en la Vespa. Sigue avanzando metros Rajín. Se para buscar el centro, amaga y no da. Sigue Rajín, pisaria, balón que viene para Iturraspe. Este tiene calidad aquí, ¿eh? Iturraspe a las manos del cancerbero. Ha sacado rápidamente el cancerbero, toca Rubén Serrano. El balón llega a los dominios de Rubén Gálvez. Bar Restaurante Juan José, hasta el día 4 que abre sus puertas. Carnicería Vicente García, en Lucena del Puerto, haga su pedido en Carnicería Vicente García de los Revoltillos de Lucena del Puerto, puesto que hay reparto dos días a la semana. Correduría de Seguro Regidor García, para estar bien asegurado. Sus seguros de hogar, automóvil, seguros de inversión, seguros agrícolas, todo tipo de seguro. Consúltelo a un auténtico profesional que le va a aconsejar qué hacer. Correduría de Seguro Regidor García, en Lucena del Puerto y en Moguer. Ferronol, líder en el sector de la limpieza. Visite ferronol.com y consulte todas las actividades de Ferronol. CEOSA, por y para Huelva, todo para la seguridad del trabajador, todo en luces. CEOSA, nos encontrará todo para el suministro eléctrico. Nos encontrará frente a Cualón. Balón para Intercity, se queda apretando Antoñito. Antoñito que opta por jugar, Antoñito se para, Antoñito pierde el esférico. Ahí está Sergio Díez, hay falta de David del Pozo. El balón lo tiene que poner en movimiento Intercity, que pierde, mejor dicho, que gana el Recre 3-1. La pelota la tiene que poner en movimiento. Thank you.
Ahí está Royer para poner el balón en curso. Balón largo, el balón queda a la disputa de Ensue y Rajín. Rajín, es que Rajín es elástico, muy elástico, llega a todas. Cuero para Intercity, piquito del área, dentro del área, ahora de la conducción del rival, el cuero que viene para Cristo, que la quiere meter arriba, balón rematado y atrapado por Rubén Gálvez. El remate de Ensue, el ex del Mallorca y con familia en Huelva. Parezco un almonteño de Verdi sudando en la romería del Rocío, ¿eh? El balón que viene para quién, balón que viene para que la mueva Eneco. Roba Iturraspe, juega Alcalde. El Recre ahora con jugones en el campo para tratar de temporizar. Josiel, balón que viene para Rubén Serrano. Se deja ver nuevamente Alberto Trapero. Balón arriba, balón que lo disputa Nacho Era. Prolonga banda derecha Antoñito. Al bote alto, llega a cámara, la pelea Nacho Era. Para él viene el cuero Antoñito, que viene por detrás de todo. Antoñito que se la lleva por el eje central. Viene la cabalgada de Rajín, pero quien la conduce es Luis Alcalde. ¡Ting dong! Algo puede suceder, sigue Luis Alcalde. Se da la vuelta, la juega para Rajín. Abierto de par en par ahora Rajín. Otra vez Luis Alcalde. Sigue Alcalde. Se deja ver y recibe ya Rubén Serrano. Para él viene el cuero, la mueve Alberto Trapero. Se debe a ver y recibe ya David del Pozo. Otra para Iturraspe, ojito que este puede inventar. Iturraspe sigue. Iturraspe, vaya patada ahora por abajo. Sí, sí, cartulina amarilla para Iturraspe. Merecida la cartulina amarilla. Así defino yo a este futbolista. Capaz de levantar a los aficionados por su calidad, pero capaz, por lo frío que es, de provocar la música de viento. Tiene que poner el balón en curso, 3-1 para el Recre. Estamos galopando ya por el minuto 79-40. Balón que lo tiene que mover Intercity, no llega ahora, ha llegado Rubén Serrano. Balón sacudido, Luis Alcalde ha aumentado un poco, ha adelantado su posición. Creo que eso va en detrimento de la organización del equipo con balón. 3-1 gana el Recre. Cuero que viene para cámara, en el corte está atento Rubén Serrano. Uf, pelotazo de Rubén Serrano. Está chuchando, ya les decía yo que tenían potencial en el banquillo. Bastante potencial. Cuando acabe el partido iremos a recoger valoraciones de entrenadores. Otra vez la pelota viene para los dominios de Royer. Royer jugando hacia atrás. La mueve Velotti. Balón que lo domina Intercity por mención de Simón. Otra vez Velotti. Simón. Simón se deja ver, recibe ahora entre líneas Royer. Bien replegado el recativo, muy bien en las ayudas. Mueve Cristo, la quiere embarcar arriba. Ahí está Josiel. El rechace es para Intercity. Ha habido falta ahora de Luis Alcalde. La tiene que poner en movimiento ahora Intercity. Saca rápidamente el balón que viene para Cristo. Banda izquierda, la quiere meter arriba Cristo. Rubén. Puño fuera Rubén. Salió con valentía y salió despedido tras el choque con Xemi. Cuero nuevamente otra vez. Están cayendo, digamos, creo que están cayendo en nuestra trampa. Esa que provoca que haya centro y el Recre los centros los defiende bien. Centro en jugada, los centros laterales, creo que el Recre lo defiende bien. Está defendiendo bien el Recre. Partido durante 90 minutos, después de ir ganando 3-1, también tiene que tener protagonismo el rival. Juega
Juega ya Rubén Galvez, balón arriba. Les voy a contar cómo están los resultados en otros campos. Cuero que viene para Chemi. Chemi sigue el peligro. Chemi que se para lateral del área, piquito del área, banda izquierda. Chemi que pisa el balón que llega a los dominios de Josiel. Y está solo Nacho Era. Para él viene el cuero. Se cayó ahora. Futbolista del Recre que tiene que ser atendido. Cuero parado. Real Madrid-Castilla. Terminó ese partido. Real Madrid-Castilla 2. Melilla 2. San Fernando también acabó 0-1 ganando Ceuta. El Córdoba empata 2-2 frente al Ibiza. Dos equipos proclamados para estar arriba. Recreativo Granada 1, Murcia 1. Otro equipo, el Murcia, para estar arriba. Y Recre 3, Intercity 1. Con este resultado, señores, si el Recre hace otro gol, se colocaría líder primero. Esto es circunstancial, pero en la realidad lo tengo que contar. De momento, con este resultado, el Recre es segundo en la tabla. ¿Todo bien? Datos, números. Creo que va a haber doble cambio en el Recre. Creo que va a entrar central Gálvez. Y posiblemente Juan Villar. El balón para Intercity que la quiere pegar desde fuera. El balón salió desviado. Tiene que mover Rubén Gálvez. El Recre se está llevando el partido a su terreno. Vititeleco.es. Visite Vititeleco. Verá la cantidad de oferta en telefonía móvil. Y sobre todo la calidad. Que la tiene que buscar usted como particular o como empresa. Internet, tiene que buscar la calidad, la fibra que los une con Vititeleco. Santana Asesores, asesoría fiscal, laboral y contable, en calle Diputación 2, en Lepe. Asesores Santana, tu asesoría de confianza. Chiringuito Playa del Este, todavía nos queda por disfrutar de parte del verano. De la cocina del Chiringuito Playa del Este y de los conciertos en directo en el mejor de los ambientes, viernes y sábado. Va a entrar, sí, Gálvez, y va a entrar el dorsal número 18. Juan Villar. Se retira Sergio Díez, buen partido el de Chaval, Antoñito se va al lateral derecho. Y entra Gálvez. Se retira Luis Alcalde. Se retira Luis Alcalde y entra en su lugar Juan Villar. Ovacionado Luis Alcalde. Pero se tiene que retirar por la parte de fondo, con lo cual, por cada sector que vaya pasando, va a recibir los aplausos. Y el Recre queda compuesto ya de aquí hasta el final. Los 5 minutos que queda para lo que viene para Juan Villar. La pone de cabeza Juan Villar. Ahí fuera juego. Con Rubén Gálvez de portero. Tres centrales. Rubén Serrano, Gálvez y Trapero. Costado derecho Juanito, costado izquierdo Rajín. Por delante Josiel, David del Pozo. Y tu raspe, Nacho Eras, Juan Villar. Así queda compuesto el Recreativo de Huelva. Con tres centrales. Ahí está Gálvez ejerciendo ahora de líder. Como central, central. Central diestro Trapero, central zurdo Serrano. Marca la norma, marca la raya Gálvez. Balón que viene nuevamente para que lo mueva Intercity. Por donde quiere que pase Luis Alcalde, es ovacionado.
Increíble, vamos, la ovación que se está llevando Luis Alcalde por todos los sectores. Espectacular la ovación para Luis Alcalde. Y ahí está David del Pozo a lo suyo, a correr, correr, correr y provocar fallo. Y ahora la arenga después de provocar el fallo. Es un pitbull. Es un pitbull. La pelota para el Recre. Ahí está Rajín. 87 y medio de partido. Rajín para poner balón en movimiento. Vehículos de ocasión. Zamora Motor. Taller y pintura. Zamora Motor. Tu seguro Mafre en Isla Cristina. Zamora Motor. En calle Vallellano 30, Isla Cristina. Zamora Motor. Cuero que se va por línea lateral. Evita el saque lateral de banda. Ahora el Recre, pero el balón viene para Intercity. Conduce Cristo. Cristo alza la mirada, busca el apoyo. Balón arriba, al despeje ahora Gálvez. Se la quitó como pudo, pero fue certero porque fue un despeje orientado. Y ahí la lleva Nacho Era, que corre, que atrae jugadores rivales. Que eso es bueno. Nacho Era, que se quiere ir y que se va entre dos. Sigue posición del Cuero. Balón que viene para Josiel. Juega David del Pozo. Gálvez. Se deja ver nuevamente Trapero. Otra vez Gálvez. Gálvez jugando nuevamente para Trapero. Otra vez Gálvez. Trapero. Trapero que intentó la conducción. Pero el balón se lo da de banda para Intercity. Quiere jugar ahora. Intercity, dos balones al campo. Tiene que jugar ahora. Otra vez el equipo que va de negro y dorado. Ahí la tiene que poner en curso nuevamente el equipo visitante. Presiona Trapero. Qué bien David del Pozo. El balón se va a los dominios del Recreativo de Huelva. David del Pozo que se duele. En el 89-29, un golito del Recre nos pondría líder en la primera jornada de la primera ref. Dato buena, ¿no? ¿No? El balón que lo tiene que poner a disposición del juego nuevamente Rubén Gálvez. Cuando acabe la retransmisión nos iremos a sala de prensa para llevarle las declaraciones del técnico del Recreativo de Huelva y técnico visitante. Y nos vamos rapidísimamente. Balón ya golpeado por el cancerbero. Estamos en tiempo de largue. Cuero que viene para el despeje de Gálvez. Tiempo de largue. Ahí nos encontramos ahora mismo. Esto lo lleva... Lo recogemos luego. Balón que lo tiene que poner en circulación Intercity. Otra vez Roger que va al golpeo. La defensa del Recre que defiende en la línea de la frontal del área. Ahí está Cuero aéreo. Balón otra vez al remate a las manos de Rubén Gálvez, que es quien ya quiere manejar y perder tiempo posible. 3-1 gana el Decano. 3-1 gana el Recre. Ahí va Rubén Gálvez. Zapatazo con pie derecho. Balón arriba, balón que viene para Josiel.
Abre el juego ahora para banda izquierda. Voy a aparecer Rajín. Juega la primera. Nacho Era. Bueno, el reverso ahora de Nacho Era. Sigue la conducción Nacho Era. Y tu raspe. Mueve David del Pozo. La va a pegar. Hay falta. Falta muy, muy peligrosa. Pero ni está. Ni está Antonio Domínguez. Ni está Luis Alcalde. Apuesto que sea Josiel quien le pegue. Josiel tiene la posibilidad de marcar su segundo gol y tiene la posibilidad de hacer líder al equipo en esta primera jornada. Aunque se la ha quitado. Pues Josiel se la va a quitar de en medio. Se queda junto al Cuero Gálvez, el central del Recre, que amenaza con el disparo. Ahí estaba ya el golpeo Gálvez. Cuatro hombres en barrera, toma avanzadilla, va el golpeo Gálvez. Oh, ha despejado. Ha despejado Gálvez. Ha despejado Gálvez. La tiene que poner en movimiento. La pidió Gálvez y con 3-1 se la dejó Josiel. Se la quita encima ya el portero que saca. Seguimos en tiempo de alargue. Bien Alberto Trapero. El balón aéreo. Balón que llega a los dominios de quién, de Rajín. Se la quiere quitar Rajín. Está ahora Gálvez. El balón viene a los dominios de Rajín. Se la quiere quitar de encima. Protege ahora Rubén Serrano, enviando el cuero directamente al saque de banda. Tiene que sacar el Recre. El último toque lo dio ahora Simón. Mueve el Recre, balón que viene para Nacho Era. Participativo desde que entró Nacho Era. Sigue Nacho, la pisa, banda. Tiene que mover el decano. Partido finalizado prácticamente. 3-1. Gana el Recreativo de Huelva, que le vale este resultado para colocarse segundo en la tabla. Un golito más, líder. Pero bueno, esto es insignificante. Lo más importante es la consecución de los tres primeros puntos y de ir al campo de Ceuta a disputarle a ese coco del grupo, porque es un coco del grupo, ¿eh? Buena plantilla, muy buena plantilla. Ahí la va a poner en movimiento Rajín. No se va nadie. Yo creo que tiene todo el mundo ganas de aplaudir el partido tan completo, ofensiva y defensivamente, que ha hecho el decano. Ahí está el bueno. Oh, y Gálvez se la traga. Gálvez, vino y tu raspe en tarea defensiva. El balón se lo quitó de encima a Rajín. La pelota se la quita de encima. Intercity, balón a la espalda de la zaga. Está atento ahora Rubén Gálvez, enviando la pelota directamente al saque lateral de banda. Complicidad plena con Rubén Serrano y con Alberto Trapero. Pero la pelota es para Intercity, que amenaza con el centro. Balón arriba. El balón rematado por Ensue. Se va a saque de portería. El árbitro mira el crono. Rubén Serrano se deja caer para estirar la zona de gemelo de isquio. Tiene que poner el balón en movimiento ahora. Un minuto más de alargue, dice el árbitro. Coño, si hasta 10 segundos tirado en el césped, ¿cómo puede dar un minuto más de alargue, señor colegiado? Un minuto más, dice el árbitro. Se lo está protestando David del Pozo y también el veterano Gálvez. Tiene que poner el balón en movimiento Rubén Gálvez. El Recre ya no le queda nada para sumar sus tres primeros puntos. Ahí está Rubén Gálvez, atizando el cuero, balón arriba. Balón dividido, llega David del Pozo. El que la juega es Eneco, juega Intercity. Balón arriba que corta. Viene flojito el central Gálvez. Ahí la tiene que mover Intercity. Cuero que viene nuevamente para que la mueva Cámara. Cámara opta por jugar la espalda a la defensa, previsible. El juego de Intercity. Balón para el Recre, balón para Rubén Gálvez. Se va a acabar el partido. Agüita. No hay.
El balón que lo tiene que poner Rubén Galvez ya a disposición del juego. Zapatazo ahora de Rubén. El balón que se va de banda tiene que mover ahora Intercity, otra vez Cristo, otra vez Velotti. David del Pozo, infranqueable David del Pozo, el balón se lo lleva Antoñito. Cuero que viene para que la mueva Nacho Era, fuera de juego de Juan Villar. La tiene que poner en circulación ahora Intercity. La tiene que poner en juego Intercity. Se la quita encima el portero, balón arriba. El árbitro no controla, no mira ni el crono. Cuero dividido, balón al que quiere llegar quién. Ahora ha llegado Iturra, esperada de cara para Josiel. Josiel, balón al espacio, mano. ¡Oh! Fuera de juego de Juan Villar. Fuera de juego de Juan Villar. Le dice el árbitro que se levante. Después de haber sido agarrado Juan Villar, tras haber... Final, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó el partido. Se acabó el partido. Se acabó el encuentro con este resultado del Recre, 3-1. El Recre ganó 3-1. Se ve bien, ¿no? El Recre ganó 3-1. Nosotros recogemos rápidamente y nos vamos a la zona de vestuario para recoger valoraciones de los protagonistas. Cortamos la emisión aquí y nos vamos directamente ya a zona de vestuario. Recre 3, Intercity solo 1. Hasta ahora.